Para dibujar este objeto, seleccionamos la herramienta círculo mediante el comando C y agregamos D para dibujarlo con la medida de su diámetro. De esta manera dibujamos estos dos círculos. Ahora dibujamos una línea, comando L, con esta longitud, para encontrar el punto medio del círculo inferior. Justo al final de esta línea dibujamos un círculo, con esta medida de radio. Ahora dibujamos esta línea, que es tangente a estos dos círculos. Comando L para activar línea, tecla Shift, clic derecho y elegimos la opción tangente. Seleccionamos el círculo superior. Una vez más, Shift, clic derecho, tangente y seleccionamos el círculo inferior. Dibujamos el siguiente círculo que tiene como centro el extremo de este otro círculo, con esta medida de radio. Para dibujar esta curvatura, notemos que tenemos una línea de referencia paralela a esta primera línea, con esta distancia de separación. Para dibujarla podemos usar el comando O, que activa la herramienta Offset. Ingresamos la medida, seleccionamos el objeto y movemos el cursor hacia la derecha para que se dibuje. Ahora analicemos. Este es un círculo que es tangente a este otro círculo superior, que tiene esta medida de radio. Por lo tanto, su centro se encuentra a esta distancia. Para encontrar este punto, podemos usar una vez más la herramienta Offset y darle esta medida. Movemos el cursor y la intersección entre la línea y este círculo vendría a ser el centro de este otro círculo. Comando C, Shift, clic derecho, escogemos tangente y seleccionamos este círculo. Liberaremos un poco las líneas con el comando TR, que activa la herramienta Recortar. Para completar esta parte, dibujaremos una línea, comando L, Shift, clic derecho, opción tangente, y elegimos esta curva. Shift, clic derecho, tangente, y elegimos el círculo inferior. Aplicamos la herramienta Recortar y todo va tomando forma. Tenemos que dibujar un par de círculos más. Pero si notamos bien los datos de las instrucciones, no parten del mismo punto al final de esta línea. Aquí se especifica las distancias para tener una referencia, así que dibujaremos un par de líneas con estas medidas. Ahora dibujamos el primer círculo, ingresando la medida de su radio, partiendo desde el final de su respectiva línea de referencia. Usamos la herramienta Recortar para dar mayor claridad al dibujo. Dibujamos el siguiente círculo con su radio y su punto de referencia correspondiente. Usamos la herramienta Recortar para eliminar estas líneas. Dibujamos una línea de referencia que tiene esta medida. Dibujamos un círculo que es tangente a este otro, que define la terminación del gancho. Tenemos una línea de referencia que parte de este punto, con una medida y un ángulo preestablecidos. Dibujamos una línea, ingresamos la medida, símbolo menor que, y el valor del ángulo, grados, minutos y segundos. En el punto final de esta línea dibujamos un círculo con el radio correspondiente. Limpiamos con la herramienta Recortar. Para darle el detalle final, seleccionamos círculo y T. Escogemos esta y esta curva. Ahora ingresamos el valor del radio del último círculo y con eso se completará. Usamos la herramienta Recortar y limpiamos del dibujo las partes innecesarias. Y ahora sí está listo. Sigamos practicando.